Hola, muy buenos días a todos, comunidad universitaria, eh, deportistas representativos de la UNAM. Estamos nuevamente en un programa en vivo de Facebook Live en, con el tema de psicología del deporte. El tema que nos compete el día de hoy es el tema de desafío atlético interdisciplinario, mejorando el rendimiento. Eh, nos acompaña este día eh, mi compañero eh, Carlos Vázquez Villegas. Formamos parte del grupo de intervención en psicología del deporte. Y eh, quisimos hacer este reto eh, interdisciplinario eh, para ver cómo están los chicos en cuanto a motivación y en cuanto a eh, la adherencia al ejercicio físico. Eh, nos acompañan las disciplinas de voleibol femenil, voleibol varonil, básquetbol femenil, básquetbol varonil y tenis de mesa. Eh, la dinámica eh, que vamos a llevar a cabo la va a explicar mi, mi compañero Carlos Vázquez Villegas, al cual eh, le dejo la palabra. Gracias, Alex. Eh, muchas gracias a todos. Eh, a los entrenadores, a Sergio, a Daniela, a Gerardo, a Héctor, a ariadna por participar, por supuesto, a todos los deportistas. Eh, no voy a decir los nombres de manera personal porque queremos aprovechar el tiempo para realizar la actividad. Voy a repasar rapidísimo eh, la mecánica. Vamos a hacer, eh, como lo hemos estado haciendo en los otros retos, tres actividades. Eh, en, su, en máximas eh, repeticiones, es decir, no hay tiempo, vamos a hacer máximas repeticiones de, abdominal, de lagartijas, abdominales en B y burpees. Entonces, eh, a diferencia de los retos anteriores, hoy vamos a hacer los cuatro participantes representantes de cada disciplina, tenis de mesa, básquetbol femenil, básquetbol varonil, eh, voleibol femenil y varonil, los cuatro representantes de cada disciplina y modalidad los van a hacer al mismo tiempo, es decir, todos al mismo tiempo vamos a estar trabajando en sus máximas repeticiones con una encomienda bien interesante para los deportistas, apelando a la honestidad, apelando a la ética profesional eh, deportiva y sana eh, y sana convivencia y de, sana deportivismo, eh, van a llevar su conteo, su propio conteo junto con sus entrenadores, eh, vamos a estar observando las actividades. Eh, para que se hagan bien los ejercicios, ¿sale? Cada uno va a llevar eh, su conteo. Al final de los máximos, vamos a contabilizar eh, el máximo de cada uno de los participantes para obtener un total de repeticiones por modalidad, apelando al trabajo en equipo. Cada repetición va a contar, por supuesto. ¿Sale? Y eh, obviamente, vamos a estar observando eh, la técnica que se haga de lo mejor posible. Hay dos llamadas de atención. Si vemos que alguien no hace bien la técnica, se le llamará una vez, se le llamará la atención segunda vez y en una tercera se le va a pedir que pare, ¿sale? Para solamente considerar las repeticiones hasta donde se detuvo, ¿sale? Tratando de, de, de ejecutar la, con la técnica correcta, ¿sale? Entonces, el primer ejercicio, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda, eh, sino para pasar... Eh, a lo que son las, la actividad como tal. ¿Ninguna? Excelente. Pues bueno, entonces les voy a, si como vamos a hacer esto, yo voy a contar listos y cuando estén listos, todos vamos a estar en la posición para iniciar. Eh, voy a contar 3, 2, 1 y cuando diga ahora, vamos a iniciar. Entonces, a la posición de listos nos preparamos, nos ponemos listos en la posición, vamos a iniciar con lagartijas. Es importante que veamos la plancha como baja, que su cámara enfoque ahí, la, la parte baja del piso, para que los notemos bien. Entonces, a la posición de listos nos colocamos en posición de lagartija, cuento 3, cuento 2, cuento 1, y cuando diga la palabra ahora, empiezan con sus máximas repeticiones. Insisto, todos los deportistas al mismo tiempo, sus entrenadores estarán observando y conforme vayan acabando, eh, pues pueden ir apoyando eh, a sus compañeros. Entonces, Vamos a iniciar. Posición de listos todos. Empezamos con lagartijas. En tres. Dos. Uno. Ahora. Venga, Andy, bajamos la plancha, por favor. Edwin, bajamos, por favor, esa plancha, Edwin, venga. Listo. Muy bien, Excelente. vamos deteniendo, vamos ahí. Si hay algún compañero que esté todavía haciendo repetición, apóyalo. Uh, Ale, ¿nos puedes decir, por favor, cuántas hiciste? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Para que Listo vayamos también. apuntando tanto entrenadores como Carlos y yo, en, en este caso. Ok, ¿quieres que nos vayamos por bloque, Alex? Empezamos. Claro que sí, ya, ya todos terminaron. Venga, Moni. No, todavía no. Por ahí muy tenemos bien. a Ricardo, por ahí tenemos a Moni. Tenemos Axel a también. Axel, venga, Axel, hasta abajo esa plancha, muy bien. Marco, muy bien, Marco, buen trabajo todos. Ya estamos, Axel dice ya, basta hasta venga, aquí. Moni. Y bueno, pues les están echando porras hecha eh, voz, Edwin, no sé quién lanchero, pero bueno, denle, Edwin. Oigan, tenis de mesa trae bien. Gana el de Veracruz. Este boli, venga, ahí tienen las porras. Dale, Moni. Dale, Uzi. Échale, Uzi. Ande, Uzi. Ahí está trabajando. Buenísima, Uzi. el Mario. También lo veo en, en un gran esfuerzo. Ahí está Mario. Bien, y Ricardo, por ahí está acomodándose. Ricardo, venga, ah, Ricardo. Dale continuo, sin parar. Excelente. Y, va, y, y, y bueno, nos queda nada más, me parece, ahí tenis de mesa. Echemos ojo y empecemos. Si quieres, Alejandro, empiezo a dar eh, el orden. A ver, pasamos eh, el, la lista y vemos cuántos tenemos, ¿sale? Correcto, por supuesto. Ok, iniciamos con Pablo. Vázquez de Boli. Pablo. 49. 49, Uciel 69, 69, Edwin 76, 76 Edwin, Mario. Maribán por ahí está medio trabado, creo que parece. A ver si lo recuperamos ahorita, Mario. Nos, si nos quieres escribir o decirnos el, el número. Boli Femenil Alejandra, treinta y Exacto. Ya, 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 ya. Erandi. 80. 22. Erandi, 22. Mónica. 60. 60. Alma. 36. 36. Y si, si bien escuché, corríjanme, Mario, 80. Sí, hice 80. Excelente. Muy bien. Nos vamos con Carlos Ponce, Básquetbol. 55. Bien. Carlos Pérez, Básquetbol. 57. 57. Marco. 70. Muy bien, Marco. Hernán. 50, 50. Muy bien. Bien. Vámonos con Pamela y lo que tiene que ver con Básquet Femenil, Pamela. Pamela tuvo problemas de conexión y no está conectada. Ok, ahorita a okay. ver si, si, no si se conecta y lo podemos retomar. Fernanda. 25. Fernanda, 25. Rosa. 38. Muy bien. Daniela. 53. Perfecto. Ahí esperamos entonces, Ariadna, a Pamela, en cuanto sea posible, este, la, la, la conectamos. Vámonos con Julio. Tenis de mesa y el grupo de tenis de mesa. 75. 75. Luis. 48. Ricardo. Ricardo Lalde. Axel. 56. 56, Axel, y Ricardo, a ver si no, no te escuchamos, Ricardo, por ahí si nos ayudas con el chat o diciéndonos. 74. Luis 74. Ricardo, Ricardo 74. Perfecto, entonces nada más tenemos pendiente Pamela, a ver si se conecta. Y vámonos con el siguiente reto, muchachos. Este, buen esfuerzo, felicidades, gracias Alex por tu, eh, por tu participación aquí con nosotros, Alex, el, el funcionario de la DGDU, de la dirección que está. Observando y apoyando. Eh, y, vámonos... y, también, y también integrante del grupo de intervención, por supuesto. Sí, es por el supuesto. El equipo los... de baloncesto femenil. Es que te veo como mi jefe, entonces. No te... El funcionario que está a cargo de, de, de esto. Bueno, vámonos con eh, el siguiente reto, chicos. Tengan agua a la mano. Eh, Siguen las abdominales en B. Nada más para. Eh, tener muy claro el ejercicio. Tenemos que estar acostados boca abajo de manera eh, horizo, eh, horizontal en su totalidad, acostados. Ya lo, ya lo hemos hecho. A ver, Julio, si nos ayudas, que te, te tengo es en este, pantalla aprovechando. Carlos es boca arriba. ¿no? Perdón, boca arriba, es correcto. Si no, se van a levantar al revés. No, no es cierto. Y entonces levantamos ahí, Julio nos está haciendo la muestra. Levanto piernas y levanto brazos. Para tocar arriba. El tronco se tiene que levantar, no solamente el brazo. Tenemos que levantar el tronco junto con las piernas. Sale haciendo una V. Ahí estamos, para que no te canses. Bien, entonces eh, vamos a iniciar eh, con este reto: abdominales en B. Importante que su cámara eh, abarque, trate de abarcar eh, el rango de movimiento para para que podamos ver cuando suben en B y es necesario, eh, si sí pueden descansar la espalda y los pies al bajar. Algunos me preguntaron que si no tocaba la espalda ni los pies al bajar, si sí pueden descansar al piso y volver a subir. O sea, si sí pueden acostarse nuevamente y volver a subir. ¿Sale entonces? Preparados, chavos, atletas, preparados, listos. Vamos a iniciar en tres, dos, uno. Vámonos, ahora. Mientras voy leyendo los comentarios, Uciel, Andriano, con todo, bro. Charlie Ponce con todo. Vamos, Edwin. Edwin, venga UCI. UCI trae porra. Edwin, venga Ricardo. Edwin, Carlos Pérez. Venga Erandi. Bueno, pues ahí están este, las porras de la gente, de, de, de los compañeros, apoyando a sus deportistas que están representando cada disciplina en este momento. Edwin, Uciel, Carlos. Carlos Pérez, Carlos Ponce, por ahí apóyenos con, con los apellidos para saber. Venga, tenis de mesa. Venga, básquetbol. Charlie con todo. Perfecto. Pues bueno, ahí estamos con el reto. Máximas, chavos, levanten. Carlos Pérez, venga, levante ese tronco. Eso es. Va, Julio, va, Julio. Muy bien, buen trabajo. Ahí ayúdenme, entrenadores, si, o si observan a alguien eh, que está eh, haciendo la técnica eficiente, bueno, pues nada más para, para ponerlo al tanto en su primer aviso. Venga, venga, subimos, subimos, trabajamos. Edwin, tú puedes, tenimes de mesa, venga, Edwin, Uzi. UCI Vamos, y Edwin. Axel, va, Axel va bien, de, Axel bien Axel venga bueno ya, te amo Uzi, Fernanda venga, te apoya la familia Qué importantes son esas palabras de pronto la familia observándonos y seguramente ahí Fernanda tiene un toque al escuchar a la familia que la va a hacer competir todavía mucho más Hernán, Charlie Carlos, Edwin bueno pues están las porras ahí en el Vamos chat. A Échale, ahí está Marco todavía trabajando fuerte. Está Axel, Julio. Fernanda Moreno también está trabajando bastante bien. U Uciel ahí lo vemos. Manila. Manila, Manila, Manila. Venga, Fer. Eh, me pregunta uno de los chicos que cuánto tiempo pueden descansar. O es, es, con, pues es lo más continuo que se pueda, está continuo de preferencia. Perfecto. Ya también ya terminó de baloncesto. Muy bien. Desgastante esta, esta actividad de, de las abdominales. Se puede ir descansando, sí. No tanto, digo, los dejamos descansar para retomar, pero bueno. Muy bien, Hasta Marco no Rodríguez. Diga nada. Muy bien, chavos. Erandi, buen esfuerzo. Marco, trabajando todavía. Marco, sube esas bien, súbele. Todavía puedes más, este Marco. Yo sé que puedes. Se nota, se ve el trabajo de estos muchachos. Ahí estamos. Estamos acabando en lo que está terminando Marco. Si gustas, Alex, empezamos a hacer la revisión. ¿Te late? Me late, me late. Muy bien, y vamos con muy, muy, buen, muy buen tiempo, ¿eh? Sí, muy sí, buen sí tiempo. excelente. Este, vámonos con tenis de mesa. Empezamos con Julio 67. Venga 67 Julio y luego tenemos a Luis 57. Ricardo 55

Perfecto. Mario. 60. 6-0. 6-0. Perfecto, Mario. Seguimos con voleibol femenil. Ale, Alejandra. 58. 5-8. Perfecto, Ale. Perfecto. Erandi. 49. 4-9. 49. Gracias, Erandi. Mónica. 5-5. 55. Alma. 45. 45. Muy bien. Seguimos con básquet. Varonil Carlos Ponce. 61. 6-1. Carlos Pérez. 70. 7-0. Muy buen trabajo. Marco. 130. Tómala. 130, Marco. 130. Muy buen. Wow. Hernán. Germán. Ger, ger, Germán, Adriano. Germán. 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 Perdón, Germán. A ver, a ver si por ahí es lo... lo que, que nos ayudes, si no con... Me, me dijo 50, pero a ver si. No, que lo ponga en el chat. En el chat y ahorita lo, lo, lo corroboramos muy bien. Sí. No sé, Ariadna, si, si tenemos a Pamela ya este en el grupo. Todavía no? no. No. Rápido, una de las chicas de básquet que quiera subir a hacer el, el quite, a ver si anda por ahí alguien, y de una vez que nos confirme, le mandamos la liga para que sumen sus dos repeticiones que falta, en su repetición que falta, y que haga el reto, ¿no? También, este, bueno, vamos a ver, Fernanda. 52 52 52 Rosa 31 31 Rosa muy bien Daniela 99 99 wow ahí estamos y, y, y de verdad Ariadna si alguien está este quiere subirse este llevamos muy buen tiempo ¿eh? y, la, y, y, y nos hace las, las pruebas las subimos ¿eh? sin problema Ariadna Sí, voy a ver si se puede. Si hay alguien. Entonces, Ger Ger Hernán, ¿lo tenemos? Ah, ah, sí, ya lo puso en el chat. Perfecto. Germán Adrián. Germán, sí. Germán. Sí. Me Germ lo voy a decir bien, lo estoy diciendo muy mal. 50. Germán 50. 50. Perfecto. Está muy bien. Bien, pues ahí vamos a tener un, un parámetro, ¿eh? muy, muy interesante, chavos. Tomen agua, este que viene. Eh, un trabajo de fuerza eh, pues todos al final van terminando combinando la, la resistencia al ser máximos eh, viene los burpees que tanto les gustan chavos este aquí hasta aquí algún comentario entrenadores coaches que quisieran decir a sus equipos eh, héctor a tu equipo de tenis de mesa una voz de aliento algo rapidísimo tenemos tiempo están bien chavos muy bien Excelente, Daniel. Lo mismo, lo mismo, que vamos, vamos bien, ¿no? Que tomen en cuenta eso del, de los descansos, que no sean tan largos y, y vamos, va, bien, vamos bien, vamos bien. Vamos, bien, bien, Daniel, este, Ariadna. Pues que el vas le eche por las que le faltan por Pamela. Eso, va a sumar, no te preocupes, <laughs> ya igual hasta hacemos este porcentaje y, y, y cuenta de todos modos. Este, tenemos a, a Sergio. Hay que, hay que cerrar fuerte, chicas. Muy bien. Fuerte, Ger fuerte. Perfecto, Gerardo Tamayo. Vamos, chavos, vamos por el reto. Eso, Eso habíamos es. quedado. Vamos, Vientos. Pumas, voleibol, varonil. Excelente, Alex, rapidísimo para iniciar el último reto. Vamos muy bien, me da mucho gusto que se hayan integrado estas cinco disciplinas. Eh, esto fortalece a la comunidad universitaria, eh, a la comunidad deportista. Y vuelvo a agradecer ampliamente el apoyo que nos están dando los cinco entrenadores aquí presentes. Por supuesto que sí. Alex, vámonos con los burpees entonces para que no sea tiempo. Y Daniel, no nos eh, eh, ahí no nos regañe con los tiempos de espera. Vámonos, Daniel. Sale entonces, vámonos, chicos, listos para los burpees. Ya sabemos, máximos. Sí tenemos que brincar, ¿eh? por lo menos el lápiz, un lápiz, pero lo brincamos, eh. eh y es de lagartija, importante, hacemos la lagartija y brincamos cuando y todos vamos a iniciar hacia abajo lagartija termino me incorporo y brinco esa es una repetición vale lagartija y brinco aunque sea un lápiz ya cansado pero brinco venga entonces en posición todos listos iniciamos en tres dos uno ahora vámonos venga chavos échele todos todos es el último ahí tiene que estar fuerte el cierre Recuerden, cada repetición cuenta. Básquet femenil tiene que hacer bastantes para recuperar. Y si se incorpora alguien, pues nos da tiempo para hacerle las pruebas, las primeras no, dos. No, Venga, la entrenadora, chavos. La entrenadora puede, sin ningún problema. Ah, bueno, ahorita se va a estacionar y, y, y ahí ve calentando Ariadna. Seguramente, por supuesto, pero otro día. Muy bien, ahí estamos, chavos. Vengan, denle, denle, denle. Excelente, es el último esfuerzo. Es el último esfuerzo, venga. Ahí estamos. Muy bien, todos haciendo el esfuerzo. No quiero individualizar porque realmente veo a las disciplinas trabajando muy bien. Brincamos. Venga, Mario, ahí continuo, dele, dele, Mario. Continuo, continuo, continuo el movimiento. De la lagartija al brinco, tratemos de hacerlo continuo. Eso es, Mario. Excelente. Continuidad, chavos. Venga. Ahí están los representativos de tenis de mesa, voleibol femenil, voleibol varonil, básquetbol femenil y varonil trabajando. Ya viene una niña a suplir a Pamela, pero se está cambiando. Excelente. Muy bien, y que caliente muy bien. Perfecto, Ariadna, gracias. Ahí estamos. Hay tiempo, ¿eh? Para que eh, realice los ejercicios nuevamente la chica que se va a incluir. Ok, gracias. Muy bien, ahí vamos trabajando. Venga, venga, trabajando, trabajando. Es el último intento, el último esfuerzo. Sacando la garra que les caracteriza, chavos. En los momentos complicados, eh, es donde. Trabajamos más fuerte. Ahí está. Trabajamos más fuerte, recuérdenlo, cuando todo está de modo a modo cualquiera lo puede hacer. Cuando las cosas son las difíciles, lo complicado es ahí a donde se hace presente el deportista de la UNAM. Venga, venga, chavos. Ahí en los últimos esfuerzos, ¿qué te estás diciendo? ¿Ya estás parando? todavía puedes, ahí el pensamiento es muy importante los colores, que tanto hablamos de esos colores, de esa playera de Accelar, tú puedes acervar excelente, ahí apóyense bien Luis, bien venga, venga chavos Luis, vamos 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 Luchi, poco más. Bien, Julio, bien. Venga, 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 venga. Trabajamos. Vamos, Julius. Eso es. Continuos, continuos. Sé que les encantan estas estos burpees. Bien, Latin, bien, Latsín. vamos, Axel. Venga, venga, continuidad, venga, continuidad. Todavía se puede, venga, dale, Axel. Axel. Vamos, Pumas. Vamos, Moni, vamos, Ale. Un mensaje para todos, aquí es, vamos, Pumas, es súper agradable verlos entrenar, es motivante. Ahí están esas palabras, chavos. Ah, ese es de mi WhatsApp, ese no, ¿verdad? No, ya iba a decir. <laughs> denle, denle voleibol, todos. Bueno, realmente tenemos porra, todos traen porra. Fuerza voleibol, venga. Últimos esfuerzos, últimos esfuerzos. Ahí estamos. Bien, Marco, no se rinda, Marco, bien, hijo. Venga, 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 venga. Ahí están esos esfuerzos y aquí es donde la cabeza... Puede ser tu aliada o tu peor enemiga, chavos. Aquí es precisamente. Dafne Morales se está incorporando, ¿verdad, Ariadna? Sí, así es. Muy Perfectísimo. bien. Perfectísimo. Vamos a tener eh, chance de, de que haga estas pruebas. Nos da mucho tiempo en lo que sacamos y deliberamos el conteo. Alex, ¿tienes, te falta algún número? Vamos bien, Alex. Vamos bien. Eh, solo faltaría efectivamente eh, la que va a suplir a Pamela ok, que en este caso sería daphne. perfecto. marco, muy bien, marco. eso es. mónica, qué bárbara. marco. por ahí quien más tengo acá en la otra página. julio, muy bien, uciel. excelente, buen esfuerzo, chavos. muy buen esfuerzo. venga, julio, va. va julio, va. marco rodríguez, vamos a brincarle, aunque sea lápiz ahí. venga, marco. Mm -hmm. Eso es, ya, no, ahí ya fue la caja de zapatos, muy bien, brincando. Excelente, chavos. Sugeriría que Daphne fuera calentando, no sé si ya calentó un poquito, Ariadna. Sí, ya estaba calentando. Perfecto. Bien, Julio, bien. Ahí estamos. Muy bien, se nos raspan. Venga, 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 venga. Últimos esfuerzos. Hoy no vas a entrenar, marquito. Venga. Les van, a, uh, les van a dar el día de descanso, hombre. De premio. Libre, Marco. Venga. <laughs> qué, buen premio. qué buena, qué buena motivación. <laughs> qué buen premio. Venga, Moni. Vamos, venga. Vamos, Marcos. Soy Said, Eso, Carlos Pérez. Edwin, basketball vamos Julio, vamos Julio dale Shareni. una más una más a Flores, a Alma venga eso Moni Marco bueno seguimos con con los comentarios vamos Julio, no, venga Julio son lo máximo Pumas, equipos representativos fuerza agarra Pumas, venga ahí están no sé, me, no, me dicen que el negrito entrene doble hoy no sé. Bien, UCIEL. venga. ¿eh? Venga, UCIEL, dame más. Ahí está el reto, Marco. UCIEL. Dale, Uci. Tú puedes, UCIEL. Esos tubos donde estaba, ¿eh? están surtiendo efecto, ¿verdad, Gerardo? Vamos, Julio. Vamos, Julio. Sí, sí, ya está listo para el campeonato mundial. De creo, barra. Creo, Ahí creo. está, ah, que... es sí eso, Moni, muy bien. Venga, Uciel, vamos. Dale. Bien, Uciel, vamos, vamos. Ahí está, muy bien. Creo que no se quieren quedar ni Moni, ni Marco, ni Uciel. Ahí está el reto. Venga, Uciel, venga. Eso es todo. Venga, Dafne. Dafne, ayúdanos. Eh, si estás lista, empezar con unas lagartijas en su máximas, a en sus máximas, a máximas. Llevas tu propio conteo, apelando a la ética eh, y a la honestidad. Puma, venga tus máximas, bajando bien esa plancha. Venga, bajando bien, Marco, muy bien, bien esa bien, Marco. planchita. Bien Marco. bien, Marco, bien. Excelente. Venga. Muy buen Dafne. trabajo. ¿eh? Vamos, Dafne. Venga, Dafne. Mónica y Venga, Moni. Vamos, Usi, Usi. Dale. ¿Dónde está Marco que estaba trabajando y se me perdió de pronto? Venga, Moni, tú puedes. Yo paro, yo paro. Ya paró, ya paró. Ya Moni. Ok. Ande. Moni y Yusiel. Ahí andan con todo. No, nadie quiere dar. Su, su brazo a torcer y, y bueno en el chat están los mensajes ¿eh? las porras y apoyos dale Uzi venga dale dale puedes money, no puedes Uzi Uzi la chacha te está viendo Venga, Dafne, ¿y hiciste tus máximas, no seas mala, eh, ayúdanos con tu repetición de, eh, de lagartijas, Dafne. Venga, Moni. ¿Con tus máximas? ¿Cuántas bueno, fueron? Sí, 38. Muy 38. bien. 38. Dame 10 más, Susi. Ok, Dafne, este, ayúdenme si quieren con los que están. Y en lo que acaba Uciel, Dafne, ¿viste Pero las bien, abdominales en B? Una más, Uzi, una más. Dale ¿Sí? más, Uzi, dale, dale, sí. dale. Perfecto, entonces eh, vámonos con esas abdominales en B. Una baja. Levantando bien la espalda y levantando bien. Eh, una más para los Pumas, una más para los Pumas. Ok, muy bien. Este, Alex, vamos teniendo el conteo lo que termina, Uzi. Sí, claro, perfecto. Para adelantar tiempos, vámonos con tenis de mesa, Julio. 102. Wow, Luis. 62. 62. Ricardo. 50. 50. 50. Se prepara, Axel. Nos dice 50. Muy bien, seguimos con Pablo de, de Boli. 78. 78. Uciel. ¿Sigue Uciel? ¿O no? Porque no lo veo. Erwin. Edwin. 81. Mario. 48. Venga, ahorita Pablo, este ahorita usted nos, nos responde. Ale de Boli Femenil. 100. 100, wow. Bien, Erandi. 49. Muy bien, Mónica. 73. 73. Alma, 103. Ah, 13.

Germán. 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 Aquí ahora me falta el acento. Germán. <laughs> 50. 50. Fernanda de básquet. 62. 62. Sí. Muy bien. Rosa. 60. 60. Daniela. 68 ahí se me puede repetir por favor 78. venga Uciel 68 Daniela 68 Dafne Todavía las abdominales no. son 52 52 bueno Dafne nos vas a ayudar un poquito con eh, con tus burpees sale bien bien abajo Uciel este, la lagartija muy bien y brincando, Dafne, pues ya nos quedaría en lo que sacamos los totales. Eh, el burpee iniciando hacia abajo y brincando. Es importante hacer buena la lagartija, una lagartija y brincar. Sí hay que brincar, ¿sale? Vientos, Dafne, cuando quieras iniciar, este, arrancamos. Ya tengo mi resultado, este Carlos. Este, me faltaba Uciel, ¿no? Sí, eso ya. 142. Oh, igual. Ok, bueno, pues ahí estamos. Eh, 142, Uciel. 142. Sí. Y esperamos a Dafne ya Mientras vamos sacando los totales. Sí. Este, ok, vamos a... Camina, Uciel, para que te recuperes, no te acuestes. Este, entrenadores de cada disciplina, venga. No sé si pudieron anotar, si no no pasa nada, ahorita los este los sumamos. Tomen agua, estiren un poco, chavos. Las pruebas terminaron. A ver si por ahí me ayudan a, este, a ir obteniendo por disciplina su propia disciplina. A ver si nos ayudan para que sea mucho más ágil. Hasta son 20 para las 11 y sigues aquí. paga tu micrófono, Bimbo. Estiren bien, chavos, estiren bien, Edwin, estira bien. Estira bien, Ociel. Estiren, estiren, chavos, estiren. Y ahí vamos, y ahí vamos. Y acabo, Dafne. Muy bien, Dafne. ¿Me puedes indicar tu... 52. 52 en Burpis. Muy bien, Dafne. Muchas gracias por apoyarnos. Carlos, ¿De... Eh, ¿ya hiciste baloncesto las sumatorias? De, me falta de baloncesto eh, femenil nada más. Perfecto. Asna, mientras yo subo los totales de tenis de mesa. Ya tengo, el de, ya tengo el de tenis, el de básquet. Nada más faltaría a lo mejor el de femenil básquetbol. Alex, a ver si Alex, por ahí andas. Sí, claro. Ya nada más faltaría el de básquet femenil. Perfecto. Falta Daphne, ¿verdad? ¿Que termine o ya terminó? Ya concluyó. Ya concluyó. ¿Cuánto hiciste en esta última eh, rutina, Daphne? 52. 52. No, la anterior es 52 ¿no? Ok, muy bien. que ya estamos. Ahí están. Alex, los tenemos. Es correcto, los tenemos. Eh, si quieres, eh, comienza los a dar y yo... Eh, oro las cifras. Sí, y no seas malito, los empiezo sí. a dar y si quieres, este nada más los, los vamos ahí como colocando uno, dos, tres y cuatro. ¿va? Perfecto, claro. Voy sacando ya los, los totales. Chavos, muchas gracias. Vámonos ahí. Entonces, tenis de mesa, vámonos por Lagartijas, tengo 253, Alex. Eh, es correcto. Básquetbol, perdón, perdón, perdón. Voleibol, varonil. 274. Es correcto. Voleibol femenil 153. Perfecto. Chale, luego tengo básquet varonil 232. Sí. Y básquet femenil 154. Correcto. Bien, entonces, entonces vámonos con abdominales, tenis de mesa 234. Boli ¿Sí? varonil 223. Correcto. Femenil voleibol 207. Correcto. Básquet varonil 311. Correcto. Y básquet femenil 234. Correcto. Vámonos con los burpees. Correcto. Tenis de mesa, 2-6-4. Boli varonil, 3-4-9. Boli bol femenil, 3-13. Es correcto. Básquet varonil, 2-7-2. Es correcto. Y básquet femenil, 2-4-2. Es correcto. Ok, Alex. Este, ¿Tienes la visibilidad de los lugares ya, o ahí, ordenados? No, todavía no, pero. Tú ya la, el resultado final. Ok. El, resu el resultado final de, de, de eh, la sumatoria de las rutinas totales y de, de los participantes. Este, a ver, si quieres, vámonos por, por partes. En, te, en Lagartijas, digo, este. Tenemos tenis de mesa 2.53, 2.74. Me parece que el primer, el, el que tuvo más repeticiones en Lagartijas fue 2.74, voleibol varonil. Ahí está el aplauso para ellos, voleibol varonil. Eso es, chavos, 2.74. En segundo lugar tenemos... Con 253 a tenis de mesa. En tercer lugar tenemos eh, Varonil Básquetbol con 232, atrasito Muy bien. Y tenemos las, las ramas eh, femenil, muy apretado, eh, Alex? Lagartijas Voleibol 153. Y Básquetbol Femenil 154. Excelente. Muy bien, muy, un trabajo muy, muy homologado. ¿eh? Ahí, aunque son disciplinas, digo, ahorita vamos a, a detallar, son disciplinas diferentes. Eso es desventajoso para muchos, puede ser, pero ahorita lo vamos a, a platicar un poquito, nada más. Abdominales, vamos a ver quién tuvo la mayor repetición. Abdominales tenemos a Básquetbol Varonil. Primer lugar con 3-11. Después tenemos un empate. Un empate 234. En segundo lugar tenemos el empate entre tenis de mesa y, y voleibol, no es cierto, y básquetbol femenil. 234. Tercer lugar tenemos a con 223, voleibol varonil, y en el, en el cuarto ya ah, voleibol con 207 femenil. Perfecto. Ahí está muy buen trabajo para todos. Tenemos eh, dos minutitos para despedirnos de este programa en vivo. Perfecto. Entonces, eh, yo lo que propongo, Carlos, es que eh, uh -huh. establezcamos eh, con el mismo código ético profesional que nos caracteriza a los deportistas, que eh, nos comprometamos a hacer un cuadro específico de los totales, Muy eh, bien. Que, que podemos cruzar obviamente también con la información de los entrenadores, para darles el resultado final eh, posteriormente a este programa en vivo. Y eh, por supuesto, invitarnos a que continuemos con estos retos interdisciplinarios, con estos desafíos, eh, regresando de vacaciones. Espero que, que los entrenadores eh, eh, nos apoyen con esta, con esta dinámica. Así es. Gracias, Alex. Ya estamos, ¿eh? Y si tenemos tiempo, no, rapidísimo. Primer lugar, en, en, Burpees. en Burpees está Voleibol, Varonil 349 este, femenil voleibol 313, y luego viene básquetbol varonil 272, tenis de mesa 264 y 242, básquet femenil. Ahí está ya el orden, chicos. A un minuto de irnos, vámonos, Alex. De verdad, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Mandaremos... Eh, el, el cuadro lo antes posible, ya lo tenemos, nada más se los comparto, Alex, y agradecerles a todos, les dejo la palabra, Alex, entrenadores, felicidades a todos de verdad. Un abrazo a todos, entrenadores, Ariadna, eh, Gerardo, eh, Héctor, por supuesto, Sergio, eh, un abrazo y da, Daniel Gómez, y seguimos en contacto, por favor, les dejo la palabra. Chicos, felicidades. Ahí están las porras, ahí está el video para que vean sus los apoyos. Este, muchas gracias a todos por participar. Se acabó el tiempo, me parece. Chao, hasta luego sí. a todos. Bueno, luego. ¡Muchas gracias! Buen gracias. esfuerzo. ¡Buen esfuerzo! Excelente, chicos. Estoy bueno, orgulloso bueno. de ustedes.